RTV Noticias. Ahora la radio se toma la televisión. Señoras y señores, buen día para todos. Esta es RTV Noticias en la mañana de este jueves 24 del mes de septiembre del año 2015, día clásico de las festividades patronales de Nuestra Señora de las Mercedes en el municipio de Ismina, día también de los reclusos de las diferentes cárceles del país. Don Linafé Córdoba Castrillón, buen día. Bueno, buenos días para usted, hombre, a Rafael Galeano, a Pedro Valdés, a todos nuestros compañeros en los estudios de RTV Televisión, y saludamos igualmente a quienes nos ven a través de TV San Juan en Ismina y de Cable Selva en Vallasolano, igualmente en el resto del departamento y por fuera. Muy bien, señor Rafa Galeano, buenos días. Buenos días, Jairo, buenos días a los televidentes, un placer saludarlos esta mañana, mañana de jueves, bastante fresca, llovió por fin. Cayó buena agüita para llenar los tanques de las diferentes casas, ese es el acueducto nuestro. Y hoy es el día clásico del barrio Esmeralda en las festividades de San Francisco de Asís. Y hasta ahora, como vemos, han transcurrido con mucha tranquilidad. Al parecer no ha habido dificultades, gracias a Dios, y esperemos que continúen así, porque lo que se necesita es que las fiestas estén con mucha, pero mucha tranquilidad y que la gente la goce y se divierta. Usted ha privilegiado una expresión que es tranquilidad. Dios quiera que esta emisión nuestra también sea tranquila, y si es tranquila, vamos a hablar de los siguientes temas. Rueda de prensa a la Policía Nacional, donde nos presenta un balance de los diferentes resultados operativos que ha tenido la institución en el departamento del Chocó, particularmente en Quindón, donde esta semana hubo un conato de bomba en las inmediaciones del Coliseo Cubierto de Quindón, que finalmente logró disiparse. Habla su comandante en esta emisión. Les contamos igualmente que en Neguá hubo presencia del ejército, llevó diferentes actividades a este olvidado corregimiento del municipio de Quibdó, y también les tendremos detalles de esa visita. Vamos a contarles de la llegada de los muchachos del Colegio Carrastilla, campeones de basquetbol callejero en la Argentina, que regresaron esta semana a la ciudad de Quibdó. Les contaremos igualmente de la situación que se viene registrando con la decisión de la Secretaría de Salud de la alerta amarilla en Quibdó con motivo de las festividades patronales de San Francisco de Asís. Ayer se realizó comité sobre el programa alimentario escolar PAE en esta capital. Se evaluaron los diferentes detalles de ese programa que, como ustedes saben, ha sido bastante polémico y criticado en los últimos meses en el departamento del Chocó. El consorcio Avicar será el encargado de ejecutar obras de rehabilitación en la vía que comunica al valle con Bahía Solano. Esto va a ser una distancia de 3.5 kilómetros que se van a adecuar en esta importante vía que ha sido objeto de muchísimas intervenciones sin que se haya logrado pavimentar todavía. El expresidente Misael Pastrana, el expresidente Andrés Pastrana, hijo de Misael Pastrana, vino esta semana a Quibdó a refrendar el apoyo conservador a las candidaturas de Manalirio Asprilla e Isaías Chalá a gobernación y alcaldía de Quibdó, pero solo se atrevió a decir que hay que esperar con relación a la decisión del Consejo de Estado sobre Bojayá, en la cual lo involucra, ordenan que se le investigue como expresidente de Colombia, como presidente de los colombianos en ese momento. El próximo sábado se hará aquí un balance de las obras del programa Pacífico, seguramente con la presencia de su director, el doctor Luis Gilberto Murillo Urrutia. Salió de la cárcel el alcalde del municipio del Bajo Baudón, Rafael Pozo, por vencimiento de términos. Y en la misma cárcel, Ana Yancy, se realizó en las últimas horas un plan de desarme que tuvo unos resultados asombrosos. Cualquier cantidad de machetes y armas cortopunzantes fueron decomisadas en este plan, o entregadas en este plan de desarme en la cárcel Ana Yancy. Hoy va a haber, o ya hay nuevo delegado de la Registraduría Nacional del Estado Civil de cara a lo que van a ser las elecciones en el departamento del Chocó. Y hoy también en el Banco de la República de la Fe, ¿será el tema minero? Sí, señor. El Instituto de Investigaciones Ambientales del Chocó va a tener un encuentro con la gente sobre la degradación del ambiente
Por la actividad minera. Por la actividad minera, sí, señor. Muy bien, ayer cayó abundante agua sobre la capital chocuana, pero hasta ahora no hay un balance que nos diga que hubo emergencias, pero sí hubo inundaciones por doquier y seguramente ese aguacero habrá afectado anoche a los habitantes de la Margarita, ¿no? Que eran los encargados de la fiesta. Me imagino que en la noche no hubo mayor actividad. No, me imagino. Con un aguacero como el que se vino, que cayó desde las horas de la tarde. Que los sancochos se quedaron preparados, todos los preparativos. Para el almuerzo de hoy, entonces. Eso va para el almuerzo de esta tarde. Recuerde que hace un año me pasó igual, ¿no? Sí. O al almuerzo de esta tarde o una negociación rápida con los vecinos de la Esmeralda para que no preparen y trasladar ese sancocho. Exactamente. Claro que sí. Sí, señora. Exactamente. Jairo, mire, permítame, hombre, darle las gracias por lo que el debate que se realizó el viernes anterior. Primero al equipo de aquí de RTV, a todos los muchachos, al señor Anderson, a Alvarito, a todos, a Echeverry, todo el equipo técnico de RTV, a la gerencia también, que participó, hombre, de la realización de este debate, también a los candidatos que participaron, a las personas que apoyaron la realización de este debate, principalmente también al sitio donde se realizó, ¿no? Sí, señora, Brisa del Atrato, que nos facilitó sus instalaciones y toda su infraestructura para que este evento de hace ocho días, hoy arrancábamos con el debate a gobernación del departamento del Chocó, en donde no hizo presencia el candidato Giovanni Carlos Alberto, y por el viernes fue el de alcaldía, donde no hizo presencia el doctor Oscar Bernardo Palacio Sánchez, lamentablemente. Yo muy en lo personal voy a aprovechar esto porque no voy a hablar mucho del tema, para expresar dos cosas. Lamentable que tanto el doctor Giovanni Carlos Alberto Palacio como el doctor Oscar Bernardo Palacio Sánchez se hayan inventado cualquier cantidad de excusas, aún comprometiendo el buen nombre del canal y de los personajes que estamos al frente de él, para no asistir al debate. Ellos estaban en su libertad de ir o no ir. Lo que no tenían derecho era a inventarse subterfugios para no hacer presencia en el debate y sobre todo comprometiendo la credibilidad de un medio como RTV. Ante esa decisión, yo, Jairo Antonio Rivas Chalá, me declaro moralmente impedido de votar por los doctores Giovanni Carlos Alberto Palacios y el doctor Oscar Bernardo Palacios Sánchez. Pausa y volvemos. RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. Ortopédicos del Pacífico, un grupo de médicos con todo el conocimiento y la especialización científica en el tratamiento de los huesos, articulaciones, tendones, ligamentos y músculos del cuerpo. Julio César Cuten Roykovich, médico fisiatra. Harold Hoyos Urrutia, especialista en reemplazo articular de cadera y de rodilla. Roger Alead Madrid, ortopedista. Y Narciso Arborea Hurtado, especialista en ortopedia de columna. Contamos con las nuevas técnicas quirúrgicas y los procedimientos en servicios ortopédicos más avanzados, que incluyen el uso de sustitutos de injertos óseos y la fijación externa avanzada, así como el tratamiento de deformaciones e infecciones en los huesos y columna vertebral, ruptura de ligamentos, juanetes, dolor de talón, luxación de rótula, terapia física, respiratoria y todo lo relacionado con el campo. Ortopédicos del Pacífico, carrera cuarta número 2912, teléfono 320-672-9448. A unos se les aparece la Virgen, otros encuentran su veta de oro. Pero con Apuestas Unidas del Chocó todos ganamos. Con más de 50 puntos sistematizados y los nuevos vendedores móviles, la suerte siempre está en todas partes. Apuestas Unidas, una empresa moderna y transparente que hace realidad las ilusiones de los chocuanos, brindándoles mejores oportunidades de ganar. Con Apuestas Unidas del Chocó, la suerte siempre te acompaña. Llevamos un herido.
Está bien, continúe. ¡Me dejen morir! ¡Ayúdeme, por favor! La misión médica salva vidas. Podría ser la tuya. Respétala. Es una cuestión de vida o muerte. Un mensaje del Comité Internacional de la Cruz Roja y la Cruz Roja Colombiana. En Quito y al servicio de todo el Chocó está suministro de oxígeno OxyChocó. Distribuimos manómetros, aire comprimido, nitrógeno, óxido nitroso y todo lo relacionado con equipos de esta línea. En la calle 29, número 548, barrio César Conto. Celulares 314-891-3417, 314-837-5872, 316-847-4796. Suministro de oxígeno, OxyChocó. ¡Proveemos vida! Llegó la solución a sus problemas. Prendería y compraventa de motos y carros La Oportuna. Dinero en sus manos cuando más lo necesita. La Oportuna es una entidad seria, respetuosa y discreta. Contáctenos en la carrera tercera, número 2542, o al celular 313-229-1808, Quito. En La Oportuna, cuidamos sus vehículos también como usted lo hace. La Oportuna, una oportunidad para todos. RTV Noticias. No tengo hora, señores. Avanzamos informativamente en RTV Noticias. Vamos al balance que presenta la Policía Nacional, señores, sobre los resultados operativos. Hubo alarma aquí comenzando la semana con un paquete bomba, supuestamente en las inmediaciones del Coliseo Cubierto de Quibdó, que finalmente logró pues disiparse ese rumor. Eran restos de una mochila, al parecer, de un militar, ¿no? Sí, señor. Que estaba abandonada por ahí, pero que no contenía justamente paquete bomba. El comandante va a hablar igualmente de una nueva modalidad que hay de envío de drogas ilícitas y un balance también de cómo han arrancado y cómo están las festividades patronales de San Francisco de Asís. Estas ya son imágenes de la actividad de la supuesta bomba en inmediaciones del Coliseo Cubierto de la ciudad de Quibdó, que está siendo sometido a trabajos de refacción, ¿no? De sí, cambios en su fachada, ¿no? De cara a los Juegos Nacionales. Vamos al testimonio entonces del coronel Chaparro sobre estas actividades. Buenos días. El comando del Departamento de Policía Chocó informa que el día de ayer, aproximadamente a las 10:30 a.m, se recibió una información por parte de la comunidad al 112, donde se encontraba un artefacto sospechoso, razón por la cual se trasladó el comandante operativo y también el comandante del departamento al lugar con el ánimo de verificar esta situación. En el lugar se encontraron dos morrales verdes y una carga de humo. En este momento se trasladó el personal de técnicos y explosivos con el ánimo de verificar. Dado a ese concepto técnico que nos dio nuestro personal especializado, se procedió a incautarlo y se procedió a recogerlo. Hay que manifestarlo que no era una carga explosiva, que no era una situación en contra de la comunidad, sino fue una situación abandonada que muchas de las veces se deja, que muchas de las veces es utilizada por redes de apoyo al terrorismo con el ánimo de apoyar logísticamente a los grupos armados que se encuentran en las zonas rurales del departamento. ¿Qué es una carga de humo, coronel? Una carga de humo es un elemento que se utiliza para hacer actividad, donde se hace una cortina con el propósito de evadir el servicio de la policía y el servicio del ejército. Es con el ánimo de proceder a evitar la acción directa por parte de la Fuerza Militar y de la Policía Nacional, pero no es una carga explosiva. Coronel, el papel que cumplen en estos casos las cámaras de vigilancia en la ciudad de Quito es fundamental. ¿Qué nos puede comentar acerca de estas? ¿El 100% de las mismas están activas en estos momentos? En este momento, todas las redes de televisión coordinadas por la Alcaldía Municipal y la Policía Nacional están en un proceso de mantenimiento. En este momento tenemos aproximadamente el 90% en servicio, el otro 10% está haciéndoles adecuaciones para el mejoramiento del servicio.
lo que es la utilización de elementos tecnológicos, las salas de televisión, acompañado de una buena comunicación por parte de la comunidad a través del 112, nos permite tener un apoyo eficaz, eficiente para el mejoramiento del servicio de la policía. Y fue este elemento lo que nos permitió a nosotros ayer llegar al barrio El Jardín con el ánimo de proceder. El mensaje de todo este procedimiento, que seguimos invitando a toda la comunidad para que todo elemento que sea sospechoso, que le cause preocupación, inmediatamente proceder a llamar a la Policía Nacional. Ante la duda, la certeza. Y si 100 veces nos llaman, 100 veces nosotros vamos con cariño y con toda nuestra disposición a atender los casos de policía, y especialmente cuando se trate de objetos sospechosos. Se descubre una caleta con marihuana, ¿cómo se hace accesible al operativo? Bueno, muchas gracias. En este sentido, nosotros queremos informar que en el marco de las fiestas patronales de San Francisco, la Policía Nacional también está realizando unos controles a estupefacientes, y específicamente en una caja de aeroenvíos se encuentra en el sector de la Yesquita una caja que tenía aproximadamente 5.500 gramos de marihuana. Ese elemento fue encontrado gracias también a una información de la comunidad, a un apoyo de los perros caninos y a un trabajo activo de policía judicial. Se hace la incautación y se procede a dejar a la fiscalía. Aproximadamente con esas 5.500 gramos se logró neutralizar la comercialización aproximadamente de 6.000 dosis que se iban a ser repartidas en la comunidad, específicamente en el escenario de las fiestas de San Pacho. Lo que nosotros necesitamos en este momento es, en estas fiestas, fortalecer lo que son los valores cívicos de la comunidad, pero también protegerlos del consumo de licor, del consumo de estupefacientes y de todas esas adicciones que ocasionan, son problemas para la comunidad y también problemas para el servicio de policía. Coronel, ante el hallazgo de esta nueva modalidad del microtráfico, ¿se ha pensado en fortalecer la vigilancia y el control precisamente en las agencias de envío y encomiendas? En las agencias de envíos y encomiendas se pretende realizar en ese momento una red de apoyo a la Policía Nacional, con el ánimo de que las mismas agencias acudan a la policía, se les haga un acompañamiento, con el ánimo de que ellos hagan un autocontrol de los elementos y también nosotros entremos a apoyarlos, con el ánimo de evitar que se utilicen como un tránsito de ilegalidades dentro del departamento. ¿Qué balance hasta el momento dejan las fiestas? En este momento les manifestamos que llevamos varios días en fiestas y lo que hay que rescatar es el éxito del comportamiento ciudadano. Hay que rescatar el compromiso de las diferentes instituciones y también manifestar que la Policía Nacional se siente hoy muy complacida por el agradecimiento que está expresando la comunidad con la participación de la Orquesta de la Policía Nacional y también de las muestras folclóricas que está realizando la institución en las diferentes calles del departamento. En este momento la Policía Nacional tiene muy claro que debe trabajar en un enfoque netamente operativo, con el ánimo de capturar a aquellas personas que están contraviniendo el Código Penal, pero también nosotros entendemos que la Policía Nacional tiene que hacer parte de la cultura, parte de las costumbres y sobre todo parte del corazón de los chocuanos. Por eso nosotros compartimos todas las danzas, la música, y lo que queremos nosotros es que el servicio de policía fortalezca toda la riqueza cultural del departamento. Coronel, continúan vigentes los decretos en los cuales se prohíbe la tenencia de armas y el tema también de la movilidad en la ciudad. En este momento seguimos nosotros haciendo unos planes operativos con el ánimo de hacer la incautación y el decomiso de armas de fuego, con el ánimo de evitar lesiones personales y delitos contra la vida e integridad de las personas. Y en este momento también recordamos a todos los padres de familia, a las madres de familia, a las autoridades, la campaña que está realizando la Policía Nacional para que los días viernes, sábados, domingos, lunes festivos, entre 11 de la noche a 5 de la madrugada, no utilicen las motos, que dejen las motos en su casa. Los invitamos a que disfruten sus fiestas en su casa, que disfruten sus fiestas en el barrio, pero que no utilicen las motocicletas con el ánimo de ir a buscar consumo de bebidas embriagantes. Evitemos una mala hora. Y yo sé que a través de esta invitación nosotros vamos a mejorar la percepción de seguridad y sobre todo vamos a entregarle un balance muy positivo a todas las familias, porque vamos a evitarle una mala hora a todos nuestros hijos. Coronel, muchas gracias. Muchas gracias. Felicito a toda la comunidad chocuana por todo su comportamiento y esperamos seguir fortaleciendo todo lo que es la organización de las calles del municipio de Quibdó y sobre todo contribuir a la seguridad en la zona rural del departamento.